Tú me dirás, a ver si sí o a ver si no. O te ha pasado o has escuchado por ahí a alguien que le duele la espalda y no sé por qué, no sé cómo, pero rápido el diagnóstico, ¿no? ¡Oh! Han de ser los riñones. Así has de tener la conciencia para pensar que son los riñones. Así tus hábitos, lo que te alimentas, lo que comes, lo que tomas. Vamos a ver. Aquí tu fisioterapeuta y osteópata en progreso, y vámonos con calma porque esta información es para darte un poco de paz, un poco de tranquilidad para ti, que cuando te duele la espalda rápido sospechas que vinieron los ovnis, te abducieron y te encajaron ahí algo y te están detectando el movimiento o igual son los riñones. Espérame, tranquilo. Empecemos con darnos cuenta que lo más común cuando te duele aquí es un dolor muscular. Por mucho es lo más común. Y ahora sí, no necesitas gran explicación. La gran diferencia entre uno, entre otro, es que en el dolor de espalda regularmente se te va a quitar con cualquier sobadita, con cualquier tratamiento, con cualquier inyección. Se te va a quitar y se te va a ir justamente despuesito de que te hagas ese tratamiento. El del riñón regularmente no es así. El del riñón te duele hasta cuando quiera que te duela. El del riñón, y hablo específicamente cuando tienes alguna infección o algún, sobre todo, algún cálculo, una piedrita ahí en el riñón, se da más o menos donde sientes la última costilla hacia abajito, más o menos en esta zona, ya sea del lado izquierdo, ya sea del lado derecho. Menos probable los dos lados, pero sí se da. En ocasiones se puede sentir ahí en el centro, pero de ahí, de esa altura. A propósito, gracias a los que se han suscrito y como este es un video más corto de lo común, ahí nomás. Gracias, 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 y continuemos con el video. Sí que te puede reflejar algunos otros dolores, pero eso sería ya meternos en muchísima cosa. Lo que quiero que te lleves en este video es algo muy simple. Si te duele mucho la espalda y cuando te acuestas se te quita, seguramente no es el riñón. Cuando te duele muchísimo la espalda y cuando te pones una compresa caliente como las que te he pedido que te pongas y se te baja, se te quita, probablemente no es el riñón. Cuando estás parado y te duele la espalda y haces un movimiento y te duele más, ay, seguramente no es el riñón. El riñón está por dentro. El riñón rarísimamente te va a doler cuando te mueves. Cuando te mueves te duelen los músculos, porque cuando te mueves, ¿qué es lo que estás activando? Los músculos, que son los que te mueven. Entonces yo voy bien tranquilo por la calle y de repente me duele aquí y digo, ah, me duele mucho. Me siento, descanso, me sigue doliendo igual. Llego a la casa, me sigue doliendo igual. Me muevo, no aumenta el dolor. Yo sé que tengo algún problema urinario quizá, ya puedo empezar a sospechar que es el riñón. Mientras tanto, pues no. En el otro caso, amanecí con dolor de espalda, ay, me duele mucho, pero digo, no me quiero levantar y me levanto. Ay, me duele más. Ok. Me siento y se me baja un poco el dolor. Ahí puedo sospechar que es la espalda, porque al descansar mi cuerpo, al descansar esos músculos, si descansas, va a bajar el dolor. ¿Sabes qué? Me voy a levantar. Ok, ya me duele menos, pero me agacho. ¡Ay, me duele! Ahí no es el riñón. Ahí seguramente son los músculos u otra cosa más. Un disco, lo que sea, tampoco es para espantarte tanto. ¿Sabes qué? Me duele un montón. Me voy a acostar. Me acuesto. ¡Ay, se me está bajando muy bien! Seguramente no es el riñón. Solamente esto es para que estés tranquilo, porque regularmente no es el riñón. El riñón puede tener algunas afecciones de otro tipo que solamente te lo puede ver un osteópata, pero no es una infección, no estamos hablando de un problema mayúsculo. Si te pasa ese descanso y se te va el dolor, se te baja todo eso, muscular, muscular.